Las dos fechas cruciales del año para las marcas de moda y una de las más importantes para la mayoría son febrero y septiembre. Y esto tiene dos razones de ser. La primera es que usualmente estos meses marcan los inicios de los lanzamientos de las colecciones. Usualmente la primera y la tercera del año, que para serte bien honesta son las más importantes. Y la segunda es porque si tú ya estás distribuyendo o estás pensando en distribuir tus colecciones a través de grandes marcas, gracias a los buyers, estas son las fechas de tus preventas. Es decir, en febrero estás lanzando tu colección, pero al mismo tiempo estás negociando en preventa con los buyers la siguiente colección para armar pedido y producir con una orden de compra inicial, para disminuir riesgos y que el stock se te quede estancado. Entonces, las marcas que ya están listas para esta etapa deben prestarle atención a las fechas porque es lo que les permitirá cumplir con las fechas comerciales e ingresar en los presupuestos de los buyers. Te voy a contar una anécdota. Una mentorada en una oportunidad tuvo la suerte de conocer en un seminario a uno de los compradores de una cadena retail de muchísimo prestigio en México. Ella lo conoció más o menos a finales del mes de enero. Esta persona le dijo que ella se presentara en sus oficinas con su producto la segunda semana de febrero para evaluar la marca y estudiar una posible orden de compra para probar el producto en esos almacenes. Ella, como no estaba preparada, no pudo presentarse para esas fechas y al final del mes de febrero lo llamó para pautar una cita para marzo, asumiendo que todo estaba bien, porque bueno, ¿qué podría pasar si nada más te vas a presentar con unos 20 días de diferencia de la fecha inicial pautada? Y resulta que el buyer le dijo que ya no la podía atender porque había agotado su presupuesto de la temporada, puesto que ya se había reunido con otras marcas y comprado lo que tenía que comprar. Que se reunieran en la próxima rueda de preventas, que era en septiembre. Y justo esto es lo que debes evitar que te suceda. Se te presenta una oportunidad y tu negocio debe estar tan bien organizado y planificado que debes tener la posibilidad de poder tomar esa oportunidad, independientemente de que tengas la capacidad de producción o el producto en tus manos listo. Tener la posibilidad de reunirte porque tienes toda la documentación, colecciones, gestión, finanzas y logísticas preparadas. Básicamente es la estructura lo que te va a permitir llegar a reunirte con los grandes. ¿Y qué debes tener listo para esas reuniones? Uno, haber realizado al menos 3 colecciones, es decir, haberlas lanzado al mercado, porque tú le tienes que demostrar a estos compradores que tienes una demanda validada, que el producto se vende. 2, el ejercicio financiero y las proyecciones al día con un posible escenario de un cierre de negociación B2B, porque eso te va a permitir conocer con cuántos clientes tienes que reunirte, cuántos debes captar y cuándo debes vender, bajo qué esquema. ¿Por qué eso es necesario? Porque tú debes conocer cuánto es la cantidad mínima en unidades o el monto que le puedes vender a un cliente B2B con el precio al mayor, teniendo en cuenta que esto siempre tiene que ser rentable para ti y, por supuesto, atractivo para ese buyer. 3, documentación visual de la marca, que es el brand book y el lookbook. 4, documentación de la toma de pedidos, que es el line sheet, el packing list y el purchase order. 5, el marketing timeline, que es lo que vas a hacer con la colección. Recuerda que no son acciones finales, sino que es un borrador de lo que vas a hacer con esa colección para así convencerlo y asegurar que tu colección va a tener un esfuerzo de comunicación suficiente para que sea una compra de menor riesgo para ellos. 6, contratos, contrato de distribución, contrato de compraventa, contrato de confidencialidad. Así aseguras que todo el proceso tiene un cumplimiento legal y ambas partes quedan protegidas, además de que demuestras que tú tienes un movimiento profesional de parte de la empresa. Si trabajas esto a profundidad, estarás listo para sentarte a negociar con buyers, así como esta mentorada de República Dominicana, que estaba negociando con buyers de Medio Oriente y Centroamérica. Y recuerda que puedo acompañarte en el desarrollo, optimización y escala de tu negocio de moda para que estés listo para vender B2B. Toda la información te la va a dar mi equipo de asesores en una sesión gratuita de 45 minutos. En la descripción tienes el link para postular tu negocio y evidentemente agenda. Nos volvemos a ver pronto. Suscríbete para no perderte nada de lo que voy a estar publicando por acá. Chao, chao.